Muy bien, como vecina de San Agasta, me imagino que contenta por esta obra. ¿Qué le pareció el puente? Muy lindo, muy bueno. ¿Le Eso parece no... que era algo que hacía claro falta ya? Sí, sí, hacía muchísima falta, sí. Ahora, ¿qué espera que este tipo de obras, quizás no tan grandes, se sigan haciendo en el pueblo? Claro, eso esperamos, sí. Siempre esperamos. ¿Le viene bien a usted era de transitar hacia Altagracia? Sí, sí, porque tengo mi hija para Altagracia, mi hija, también mis nietos, todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Qué le pareció el puente después de esta inauguración? Bien, de espera de tantos años que estoy esperando, había una autoridad que lo hizo bien. ¿Y cree que esto, bueno, es para todos los sanagasteños, no? ¿Hay que cuidarlo? Hay que cuidarlo y es para todos los sanagasteños. ¿Cree que se deben hacer otro tipo de obras así, quizás no tan grandes, pero sí que mejoren la transitabilidad de Sanagasta? Sí, que sigan haciendo obras, que siga creciendo el pueblo. ¿Qué cree que le falta a Sanagasta? Más viviendas. Muchas gracias. Como vecino de Sanagasta, feliz seguramente por este puente, ¿qué le pareció la obra? Bueno, yo creo que es una obra que todo el pueblo de Sanagasta la esperábamos. Así que contento porque soy un vecino más de Altagracia que siempre sufríamos por el tema de las crecidas y esto es algo, una solución grande y es una solución definitiva, como todos decían, ¿no? Así que contento. Ahora, ¿cree que hay obras que siguen faltando en Sanagasta? ¿Qué cree que le falta al pueblo para poder mejorar en cuestión de obras? En cuestión de obras, por ejemplo, esta es una de las que han solucionado. Y hay otras del río de la Salamanca, del río de que viene de la Pampa de la Viuda, que baja por las Pampas también, que es otra preocupación, creo que debe tener el intendente por eso, porque todos sabemos de que son las crecidas grandes, son los que cruzan casi la mayor parte del pueblo. ¿Tiene la esperanza de que pronto se realicen? Sí, todos tenemos que tener esperanza, porque si no tenemos esperanza, yo creo que no a nadie va a seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quiero felicitar a todas las autoridades por esto y, bueno, agradecerle como un vecino más. Gracias. Bueno, señora, visitando esta nueva obra, ¿qué les pareció el puente de Sanagasta? Bueno, por fin se ha cumplido la obra de tantos años que hemos venido pidiendo el puente y por fin se ha realizado. Ahora, este puente es muy importante, es una obra sí. grande, pero ¿cree que hace falta algo más en Sanagasta en materia de obras? Y sí, nos hace falta la renovación, la modelación de acá del camping de Agulo, sí, vivienda, nos hace falta vivienda también. ¿Están presentes con la esperanza de que esto se pueda realizar pronto? Sí, yo creo que sí. ¿Qué le diría a los vecinos para que en Sanagasta, para que cuiden este puente, para que lo disfruten? Y que tienen que ser unidos y que traten de cuidar el puente, porque no es el beneficio. Toda la provincia. Todos los visitantes. Todos los visitantes, inclusive la provincia capital también, que no tiren palos. Indirectas de la oposición. Bien. Muchas gracias, señoras. No hay por qué. Que lo disfruten. Gracias.